Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a vuestro canal. Estamos en la lección 62 del libro de ejercicio de Un Curso de Milagros. Y el enunciado dice: perdonar es mi función por ser la luz del mundo. Tu perdón es lo que conduce a este mundo de tinieblas a la luz. Tu perdón es lo que te permite reconocer la luz en la que ves. El perdón es la demostración de que eres la luz del mundo. Mediante tu perdón, vuelves a recordar la verdad acerca de ti. En tu perdón, por lo tanto, reside tu salvación. O sea, daros cuenta que aquí, cuando el curso de milagros habla del perdón, no se trata de yo te perdono a ti porque yo soy bueno y tú malo. Y tú me has hecho esto y como yo soy tan bueno de la muerte, pues te perdono. Esto no funciona así. Cuando hablamos de perdón, es el perdón hacia ti mismo y hacia todo lo que te rodea, porque tú eres luz y eres amor. Entonces, cuando alguien externo a ti, cuando una persona te ataca o te insulta o cualquier cosa que te pueda molestar, ten en cuenta que lo único que está haciendo es pedir amor. Si tú contraatacas, ahí estamos perdiendo toda la luz, tanto tú como él. Cuando tú perdonas, te perdonas a ti mismo por estar proyectando esta situación y el beneficio es para ti y para la otra persona. Eso hay que tenerlo siempre muy en cuenta. Porque como somos uno, si tú te perdonas, al mismo tiempo estás perdonando al otro, a tu reflejo, que sigue siendo tú. No sé si me habéis entendido bien, pero bueno, si tenéis cualquier duda, como siempre, me la dejáis bajo. Y luego dice, las ilusiones que tienes acerca de ti y acerca del mundo son una y la misma. Por eso es por lo que todo perdón es un regalo que te haces a ti mismo. Tu meta es descubrir quién eres y al haber negado tu identidad atacando a la creación y a su creación y a su creador. Ahora estás aprendiendo a recordar la verdad. Para ello, el ataque tiene que ser reemplazado por el perdón, de manera que los pensamientos de vida puedan reemplazar a los pensamientos de muerte. Imaginaos cuando recordáis cosas que habéis aprendido a lo largo de vuestra vida, en vuestro pasado. Recordad las cosas, solo las cosas con amor. No recordéis las cosas con odio ni con rencor, porque entonces estamos evitando el perdón. Y aquí es donde vienen los odios, los rencores. Que no os preocupéis, que la vida antes o después os los pondrá delante. Así que es importante asumir esto, ¿eh? Para hoy, los ejercicios de hoy se tienen que hacer tan a menudo como puedas, con los ojos cerrados, simplemente tienes que decirte para ti, para tus adentros. Perdonar es mi función por ser la luz del mundo y cumpliré mi función para así poder ser feliz. Si en algún momento te escapas, o se te va a la olla o se directamente tu ego influye y hace que te desvíes, te puedes decir, deseo recordar esto porque quiero ser feliz. Y vuelves automáticamente a la idea de hoy. Simplemente, una vez repetida la idea, pues nada, cerráis los ojos un par de minutitos y nada, simplemente es pensar cosas afines a estas frases. Así que es importante este ejercicio, es muy importante. Y tener en cuenta cómo es el perdón. No entendáis el perdón de ti hacia otro, sino de ti hacia ti y al mismo tiempo el otro entra directamente, quiero decir. O sea, el perdón es de ti hacia ti, porque tú eres ese. Y el otro, y el otro, y el otro, tú eres todos. Así que nada, espero que os haya quedado claro lo que es vuestra función, que es perdonar. Y aquí hemos venido a ser felices, no hemos venido a estar amargados ni a tener rencores hacia nadie. Así que nada, como siempre os digo, si os gustan mis vídeos, like, suscripción y activación de campanita. Y nada, que tengáis mucha paz y muchísima abundancia. Hasta el próximo.